Que se los hemos reservado, ¿cómo no? A las aves más poderosas que existen. Las reinas de todos los cielos. ¿Alguien sabe a quién me refiero? Águila Real. Al Águila Real. El primero de los ejemplares, un macho de Águila Real Siberiano, se acerca ya hacia nosotros. Fijaros en esa enorme silueta, ya que es una de las águilas más grandes que existen, las que habitan en Siberia. Se va acercando ya hacia su presa, y en acechándola desde la altura, no la perdáis de vista, buscará igualmente la mejor estrategia para poder atraparla con éxito. Fijaros cómo la observa, y ahí pliega ya sus alas, saca sus poderosas garras, y hábilmente logra atrapar a su presa en tierra firme. Como os digo, fijaros en su tamaño, ya que son de las más grandes, las que habitan en Siberia. Allí hace mucho frío, necesitan tener más corpulencia para así poder soportar esas bajas temperaturas que pueden llegar a superar los 40 grados bajo cero. Este ejemplar es un macho. Una hembra es el doble de tamaño que este que veis aquí. Pero continuemos, porque emprende ya al vuelo un macho de águila real austriaco. Un tamaño intermedio entre los tres que van a participar. ¡Desde vista! Porque ella viene acechando ya desde la altura esta falsa presa. Así se la saca del pliegue de bolas. Saca sus garras y logra atraparla en tierra firme. Que vais a poder comprobar, son muy versátiles. A continuación, la misma especie, otro águila escudada. Eso sí, distinta forma de caza. Sí, la que acaba de venir jugada con la ventaja de la altura para desde allí lanzarse picado a por su presa en tierra firme, la que viene a continuación. No perdáis de vista su recorrido. Que tenemos aquí, así como también el color del plumaje. Nuestros ratoneros tienen el plumaje en tono pardo oscuro, mientras que con la ropa, como veis, es bastante más clarito. Eso sí, todos cuentan con la misma silueta de alas cortas y anchas y su cola redondeada. Si os fijáis también en su cola, que de ahí viene su nombre, podéis ver que este ejemplar todavía no la tiene tan en un color tan intenso. Eso es porque es muy jovencita. A medida que vayan pasando los años y vaya cambiando el plumaje, se volverá, como os digo, mucho más intensa. A ver, y una pregunta para los más chiquitines. ¿Me sabéis decir por qué se llama ratonero? Muy bien, porque caza ratones, ratas, cotillos, forman el 80% de su alimentación, aunque también los podremos ver cazar algunos reptiles, insectos e incluso en algunas ocasiones algún que otro pajarillo en pleno vuelo. La despedimos también a ella. Y fijaros, porque justo de frente a nosotros. El que tenemos aquí, así como también el color del plumaje. Nuestros ratoneros tienen el plumaje en tono pardo oscuro, mientras que con la ropa, como veis, es bastante más clarito. Eso sí, todos cuentan con la misma silueta de alas cortas y anchas y su cola redondeada. Si os fijáis también en su cola, que de ahí viene su nombre, podéis ver que este ejemplar todavía no la tiene tan en un color tan intenso. Eso es porque es muy jovencita. A medida que vayan pasando los años y vaya cambiando el plumaje, se volverá, como os digo, mucho más intensa. A ver, y una pregunta para los más chiquitines. ¿Me sabéis decir por qué se llama ratonero?
Muy bien, porque caza ratones, ratas, cotillos, forman el 80% de su alimentación, aunque también los podremos ver cazar algunos reptiles, insectos e incluso en algunas ocasiones algún que otro pajarillo en pleno vuelo. La despedimos también a ella. Y fijaros, porque justo de frente a nosotros... Ellos en muchísimas ocasiones utilizan de atalaya para desde allí observar el horizonte, localizar a sus presas y así poder alimentarse. Bueno, pues muchos de ellos mueren electrocutados, otros por el choque contra esos cables, así como las enormes aspas de los molinos de viento, cada año acaban...